Pues sí, efectivamente faltaba muy poco para la siguiente fase. Ayer el gobierno federal, a través del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, decretó la fase 3 de la contingencia en México. El número de contagios por coronavirus está en aceleración. El llamado es a mantener y reforzar las medidas sanitarias y el distanciamiento social. Otra característica que es la dispersión territorial, una segunda característica de la fase 3 de la epidemia es la ocurrencia de millares de casos en distintas regiones del país. En la siguiente diapositiva se ve en forma gráfica en un mapa cómo en las cuatro regiones que tiene consideradas el Consejo de Salubridad General superamos prácticamente los 1,000 casos en cada región, en algunos como la región centro, más de 4,000 casos. Esto lo que permite es que los contagios se reduzcan sustancialmente, y el momento en donde es más importante que se reduzcan es precisamente ahora, cuando estamos en un momento de gran aumento diario en el número de casos, en el número de contagios, en el número de hospitalizaciones. Importante saber los números, por supuesto, para que pueda usted tomar decisiones para protegerse y para proteger a los suyos. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, en 24 horas se sumaron 729 casos, lo que nos da un total de 9,501 casos confirmados. De este total, hay que decirlo, identificar que 3,185 casos son los que están activos, es decir, que han presentado la enfermedad en los últimos 14 días. 8,262 casos se consideran como sospechosos. Anoche también las autoridades de salud no ofrecieron detalles sobre el número de casos negativos ni casos recuperados. Se sumaron ayer 145 muertes por el virus. Así el número se eleva a 857 fallecidos en total. La tasa de letalidad en nuestro país ha subido, es el 9%, mientras que la tasa mundial es del 6.8%. Estamos ya en la fase 3 de la contingencia sanitaria. El 58% de los casos positivos ha dado positivo en hombres, el 42% en mujeres. Esto no se ha movido. Ayer el doctor López-Gatell explicó que en esta nueva fase ya no resulta eficiente hablar de la ocupación hospitalaria, pues la velocidad de ingreso y alta es mucho mayor. El último dato que teníamos era de 63% en cuanto a los ambulatorios y 37% los que habían requerido de hospitalización. Ayer también la Secretaría de Educación Pública anunció que el calendario del actual ciclo escolar será modificado para concluir dos semanas después a como se tenía previsto. Originalmente el ciclo concluía el 3 de junio, ahora va a concluir el 17 de julio. El próximo lunes se publicará la versión final del calendario de la SEP y con base en él se van a ajustar las fechas también para otros sistemas educativos.